programa, se decide a disfrutar de una nueva aventura gourmet por el mundo. Conocemos Francia, y si hablamos de Francia, hablamos de París. Hola amigos de Guía Gastronómica, hola amigos de Argentina, estamos comenzando un programa muy especial desde Francia, desde París y desde la Torre Eiffel, aquí uno de los íconos más importantes a nivel mundial. Nosotros vamos a adentrarnos dentro de la cocina francesa, a conocer su cultura y también su variedad. Las especialidades que nosotros vinimos a buscar están aquí y las compartimos con ustedes. En Sena es uno de los ríos principales y vía de agua comercial de las regiones de Islas de Francia y Alta Normandía. Hay 37 puentes sobre el mismo y otros muchos cruzando el río fuera de la ciudad. El Arco del Triunfo en París es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trate del arco más célebre del mundo, construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria de la Batalla de Austerlitz. En busca de nuevos sabores. Llegó el turno de conocer a Rafael Gómez, quien cocinaría para nuestro programa. Hola amigos de Guía Gastronómica Televisión, hola amigos de Argentina. Estamos en un restaurante con propietarios argentinos. Sí. Mauro Colagreco, sí, en Mauro la dirección. Sí. Y nada más y nada menos que nuestro amigo Rafael Gómez, nuevo amigo de la vida, nuevo amigo de la cocina. Sí. Exactamente. Te has llevado por muchos lugares la cocina, ¿no, Rafael? Sí, todo el mundo entero. ¿Sos de Brasil? Soy brasileño, pero vivo afuera hace mucho. Trabajo con Mauro hace como 5 años. Tuve oportunidad de hacer muchos viajes con él. Todo el mundo. ¿Has estado en Argentina, me imagino? Sí, sí. Hice un montón, Mirazur, hice Punta del Este, El Camino, cuando trabajamos allá, Buenos Aires, La Plata. ¿Mar del Plata conoces, no? No, por ahora no. Todavía no. Pero llego, ¿eh? Ya vas a venir. Sí, sí, un día llegamos allá. Buenísimo. Bueno, ¿y cuánto hace que está este restaurante abierto? Hace casi que dos años. ¿Dos años? En mayo ahora, se hace 2 años. Ajá. Bueno, tuvimos la oportunidad de ya tener muchos chefs aquí, argentinos. Sí. Sí, como Fernando Troca, como Narda, Tato venido también a hacer evento con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Sí, pasamos Guido Tassi. Mira vos. Cocinó con nosotros, sí, sí. Qué nene, bueno. Por favor, de la cocina. Bueno, y ¿qué es la cocina para vos? ¿Qué representa la cocina para vos? Para mí la cocina es, yo pienso que la única cosa que yo sé hacer bien. La pasión, los productos de la naturaleza, de la temporada, respetar productos locales,
con nuestra filosofía de la América del Sur, un poquito de la Europa, un poquito de los Estados Unidos, que yo trabajé mucho tiempo allá. Ajá. Trabajé como 12 años en los Estados Unidos, y tengo 5 con los Mauro. Entonces es una mezcla de las culturas mundiales. Trabajar con Mauro también me hice crecer mucho, pero demasiado, porque es un genio, hablando con él de productos, de lo mar, de todo, nos hace bien. Si mirás para atrás, ha recorrido mucho, pero lo que queda, lo que viene es mejor, ¿o no? Se falta mucho. Vamos todavía. Sí. Bueno, ¿cocinás para toda la Argentina, para Guía Gastronómica Televisión? Claro. Hacemos uno cordero. Vamos. Que es nuestro plato que tenemos, lo único plato que tenemos en la carta, sí. Después que nosotros empezamos. Bien, buenísimo. Uno cordero que nosotros ya cocinamos, sí, por 14 horas. Ajá. En la temperatura bajita. Después desviamos, prensamos. Mostra por 24 horas. Es esto, es una mezcla de los corderos con la grasa, sazonado, todo. Previamente es muy simple este preparado, plato, ¿no? Sí, porque aquí también hacemos muchos cubiertos. Bien. Entonces así que tenemos que tener las cosas con mucho cariño, mucho, pero un poco lejos. Aceite de olivo. Bueno, ahí colocamos a prensar para dar una coloración. Esto tiene una pequeña temperatura, ¿no? ¿O sí, está fuerte? Aquí está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Okay. Está más o menos a unos 200 grados, 220 grados. Bien, bien. Se deja ahí reposar. Sí. Empezamos con la cacerola también. Aceite. Muy bien. Una papita dulce. Boniato, ¿no? Que llamamos también en Argentina, ¿no? Boniato. Como la boniato zanahoria que tenemos. Zanahoria. Uruguay. Pensé que era zapallo al principio, pero es batata dulce. Mira vos, mira, sí, qué bien. Pero naranja, como tenemos a Uruguay también. Ajá. Hay una muy buena. Qué placer que me estás dando de poder estar acá en esta cocina tan linda. Que nada, y bueno, ahí hay compañeros de todas partes. Contame de dónde son, sí, los compañeros. Sí, ahora tenemos italiano, guatemalteco, Sicilia, Senegal. Allá tenemos dos argentinos. Bien, hola. Bien. Y allá tenemos otro más. Mira. Hola. Hola. Bien, la cocina es grande y acá Rafael nos está privilegiando un plato para todos, para poderlo una compartir. La cebolla, sí, hacemos dorar un poquito. Bien. Para que se ponga bastante dulce. Bien, perfecto. Qué privilegio, por y favor. Y ahora, ya sacamos los corderos. Ajá. Ya va a tener pescado doradito. Muy bien. De ahí al forno. ¿Cuánto tiempo en el horno? 3 minutos. 3 minutos, poquito. Ya está. Bien. Sí. Solamente para calentar un poco. Y ahí la papa con la cebolla. Dátiles. Dátiles, muy bien. Sí. ¿No faltan los dátiles acá tampoco? No, tampoco nos falta. Nueces. Bien. Un poquito de nueces que viene, sí, bien. Rotitas para dar una crocancia. ¿De dónde viene esta receta que estás utilizando? De nosotros. Mauro y yo, una mezcla, de la charla. O que sea, tenemos. Es bien de autor, bien de acá. Sí, sí, nosotros de la impronta aquí. De ustedes. Sí, de aquí, de Gran Kio. Bien. Contanos, ¿desde dónde nos mirás? Mediante un mensaje de WhatsApp al 223-5211-503. Por
la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Los más variados placeres para tu paladar están en Punto y Banca. Café, restaurante, Punto y Banca. 24 horas, Buenos Aires, esquina Moreno. Búscanos en Facebook. Tuvimos sueños y los echamos a volar. Soñamos con un balneario para todo el año. Creamos y ampliamos espacios verdes. Realizamos actividades en verano y en invierno. Trabajamos pensando en el desarrollo de la villa. Pensamos en vos, en vos y en vos. Pensamos en todos. Soñamos y lo hicimos realidad juntos. Redescubrí San Cayetano. Viví la playa. San Cayetano, lugar turístico.